Arrakis es el planeta más importante del universo, y alrededor de él empieza una lucha para ver qué casa se queda con el poder. Pero todo termina en una guerra interestelar en la que vamos a ver muchas traiciones y vamos a conocer toda la historia de este planeta. Así que denle like al video o el gusano de arena va a ir por ustedes. Ryan Little. En Dune vamos a conocer todo de este universo y vamos a ver una gran historia que se va a dividir en diferentes películas. Esto solo es el comienzo y de verdad no se van a decepcionar de Dune. Yo sé que les va a gustar mucho, pero antes de empezar, si quieren ver la película con todos los detalles que tiene, vayan a verla al cine. Ya está disponible desde este momento y de verdad les va a gustar mucho. Y recuerden, ya está activo el segundo canal, ahí me van a conocer más y vamos a hacer muchas cosas. Se los dejo aquí en la descripción y también estoy haciendo directos todos los días en Twitch a las 2 de la tarde. Ahora sí los dejo con el video. Estamos en el año 10.191, en el planeta de Caladan. Aquí conocemos a Paul Atreides, el hijo del duque, y vemos cómo sueña constantemente con una mujer. Entonces investiga el planeta Arrakis, mejor conocido como Dune. Es muy peligroso estar ahí por las condiciones del planeta, pero es muy importante porque tienen la sustancia más valiosa del universo, la especia. Es una droga que extiende la vida humana, te da niveles de pensamiento sobrehumanos y el imperio la usa para viajes interestelares. Lo importante aquí es que en Arrakis vive la tribu de los Fremen, que su característica es que tienen los ojos azules por la larga exposición a las especias. Más tarde conocemos a los papás de Paul, Leto, que es el duque, y a Jessica, que están en una ceremonia porque el emperador mandó un decreto. La casa Atreides debe tomar el control de Arrakis. Leto no se puede negar a un decreto del emperador y acepta. Después conocemos a Duncan. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Él es el que se encarga del ejército de los Atreides. Y Paul le cuenta de los sueños que ha tenido en Arrakis. Pero no solo eso, también vio a Duncan con los Fremen. Y poco después vio su muerte. Pero Duncan no le da importancia porque no cree en los sueños. Solo cree en las cosas que pasan cuando estamos despiertos. Unas horas después, Paul le pide a su papá ir con Duncan a la misión que lo va a mandar a Arrakis antes de que todos ellos lo tomen. Pero no lo deja porque es el futuro de la casa Atreides. Y nos dice que quiere hacer una alianza con los Fremen. Esa es la misión de Duncan. Y por eso va a ir antes que todos. Al día siguiente conocemos a Gorny. Él es la mano derecha del duque. Y el que le enseña a pelear a Paul. Aquí las armas son tecnológicas y por eso se ven esos hologramas. Así funciona este universo. Pero lo importante es que Gorny le dice que la situación en la que los metió el emperador es grave. Porque durante 80 años Arrakis le perteneció a la casa Harkonnen. Entonces no deben estar felices. Ellos son peligrosos y demasiado brutales. Por eso deben estar preparados. Ahora nos vamos al planeta de los Harkonnen. Aquí conocemos a Ravan, que está enojado porque lo sacaron de Arrakis. Pero su líder, el varón, le dice que esto es parte de un plan del emperador porque es un hombre peligroso y celoso. Más tarde vemos que Jessica está preocupada por los sueños de Paul, ya que los ha tenido siempre, y lo lleva con la madre Helen Mohyam. Ella es la profeta del emperador, y lo obliga a meter la mano en esa caja mientras que en el cuello le pone una aguja venenosa. Si Paul saca la mano, se va a morir instantáneamente. La caja solo hace sentir pena y dolor, pero Paul es demasiado brutal y sorprendentemente pasa la prueba. Después Helen regaña a Jessica porque debía tener hijas, no hijos, y también porque lo entrenó con lo que ellas saben hacer. O sea, todas ellas pertenecen a la hermandad femenina Bene Gesserit. En ella tienen un entrenamiento físico y mental que al final les da poderes mágicos. O sea, no sé cómo explicarlo, pero ellas les llaman brujas. Pero lo más importante es que le dice que su hijo es el elegido. Y aquí nos damos cuenta que Paul escuchó todo. Jessica le explica que ellas siempre buscaron una mente suficientemente poderosa, capaz de romper el espacio-tiempo, el pasado y el futuro, para tener un futuro mejor. Semanas después, toda la casa Atreides llega a Arrakis, ya que primero llegó su ejército para ver si todo era seguro. Aquí Paul explora toda la zona e investiga un poco más de Arrakis, pero en ese momento un insecto aparece. Va directamente a atacarlo, pero al final Paul lo mata. Es un cazador-buscador, o sea, hay un espía entre ellos. Pero Truffit se da cuenta que el espía Harkonnen se murió ahí hace 6 semanas y el cazador buscador se quedó solo. Obviamente Leto se enoja porque intentaron matar a su hijo y ordena que encuentren a todos los espías. En otro lado, Helen le pide al varón que no ataque a Jessica ni a su hijo. Es lo único que le importa porque ellos están bajo su protección. Los demás no, y acepta no hacerles daño. Pero sabe que Arrakis va a destruir a los Atreides porque el desierto se lleva a los débiles. Y empieza a levantarse de una forma brutal. ¡Uy, cuidado que me voy volando!
Después Duncan llega con los demás y les dice que vivió un mes escondido en el desierto en la comunidad de los Siege. Pero en ese momento llega Stilgar, el líder de los Siege. Él solo quiere que se vayan de Arrakis porque todos los que vienen solo les traen problemas a los Freeman. Pero Leto le dice que él vino a gobernar y proteger a todo el planeta, y le promete que él y su gente van a estar bien. Pero antes de irse, le dice a Paul sé quién eres. Al día siguiente, Gorny les presenta a la doctora Kynes. Ella les dio estos trajes, y nos dice que son trajes Freeman. Sin ellos morirían en el desierto, sirven para enfriar el cuerpo y reciclan el agua perdida por el sudor. Y también en la mascarilla hay un tubo para tomar el agua reciclada. Después la doctora los lleva a explorar el desierto en una nave, y en el camino ven un transporte que trae especias, solo que se descompuso, y lo peor de todo es que viene el gusano de arena. Aquí Leto ordena que su nave y los demás rescaten a las personas que están en el transporte antes de que llegue el gusano de arena, pero esa madre viene a toda hostia y Leto les dice que no importa perder las especias, solo quiere salvar a los hombres. Aquí Paul y los demás se bajan a ayudarles, pero una ola de arena con especias llega y empieza a tener otra visión. No se puede mover, pero en ese momento Gorny llega a rescatarlo y desde arriba ven cómo el gusano de arena se come el transporte con las especias. Después el doctor Yue revisa a Paul para ver qué le pasó y él le dice a su mamá que tuvo otra visión. En ella vio a la mujer que siempre ve. Se besaron, pero unos segundos después lo apuñaló con una navaja que después va a ser importante. Paul sabe que alguien le va a dar esa navaja, pero no sabe quién ni cuándo. Mientras nos dice esto, vemos otra visión donde está Jessica con un bebé de ojos azules. Y Paul le dice que sabe que está embarazada. Entonces Jessica se queda en shock porque ella se enteró hace unas semanas. Ahora nos vamos a Zalusa Secundus. Aquí está todo el ejército del Imperio. Ellos son los Ardaukar. Y sabemos que el emperador mandó a traer 3 ejércitos para atacar a los Atreides, ya que saben que el ejército Atreides están muy bien entrenados y no quiere confiarse en dejar todo en las manos de los Harkonnens. Así que en la noche llegan a Rekkis en modo sigilo y se deshacen de los guardias. Alguien bajó los escudos y Leto se da cuenta que algo anda mal. Afuera ve una luz, entonces sale y en el pasillo se encuentra la ama de llaves muerta. En ese momento un cazador buscador lo ataca y se queda inmovilizado, y aquí nos damos cuenta que el traidor es el Dr. Yue. Ya valieron madres. Entonces todo el ejército Atreides a cargo de Gorny sale a dar putazos porque comenzó la guerra. Muchos cómodos 3000 explotan y es una batalla demasiado brutal. Pero no solo afuera, también adentro. Y del otro lado nos damos cuenta que el Dr. Yue traicionó a los Atreides porque los Harkonnens secuestraron a su esposa y va a comprar su libertad a cambio de Leto. Pero antes de irse le quita su anillo para dárselo a Paul. Y no solo eso, le cambia un diente que si lo muerde con fuerza sale un veneno. Así que se lo da por si en algún momento de la película lo quiere usar. Después vemos cómo los Ardaukar y los Harkonnens se deshicieron de todo el ejército Atreides. Pero en los pasillos el único que sobrevivió fue Duncan. Está dando putazos. Y cuando llega al cuarto de Paul se da cuenta que lo secuestraron. Se los llevaron los Harkonnens y amordazaron a Jessica para que no use sus poderes. Entonces ellos quieren aventar a Paul al desierto. Pero su mamá hace una conexión con él y puede usar su poder a través de Paul y hace que le obedezcan con otra voz. Entonces un Harkonnen libera a Jessica y con sus poderes se deshace de todos y escapan. Y aquí es donde ven que Atreides ha caído. Entonces los dos se esconden abajo de la arena y Paul ve que les dejaron un frame kit. Al mismo tiempo vemos cómo el varón tomó el lugar de Leto y ya lo tiene de prisionero. En ese momento llega el Dr. Yue a que el varón cumpla con su parte del trato porque él hizo la suya. El varón le dice sí bro, ahorita vas a estar con ella y lo mata. Entonces el varón le dice a Leto que su familia está muerta y que hoy la casa Atreides ha caído. Pero él sabe que no. Dice unas palabras y activa el diente con el veneno. Y así es como todos los que están a su alrededor sobreviven. Al mismo tiempo, Paul encuentra el anillo de su papá, que lo tiene que tener el duque de la casa Atreides. Y Jessica se da cuenta que Leto acaba de morir. Lo sintió, prácticamente sus poderes funcionan como Star Wars. Al día siguiente vemos que Duncan fue el único que sobrevivió. Y en alguna parte de Arrakis se encuentra con la doctora Kynes. Y se da cuenta que el emperador envió a toda la casa Atreides ese planeta a morir. Ahora volvemos a donde murió Leto y los demás, solo hay cuerpos, pero nos damos cuenta que el varón sobrevivió y al mismo tiempo Paul tiene otra visión con la mujer de sus sueños, y ve un ejército peleando, pero no solo eso, él es parte del ejército de los Fremen. Paul está muy confundido y llora la muerte de su papá. En la mañana salen y se alegran porque Duncan llegó,
Él está triste por la muerte de Leto, reconoce a Pul como el nuevo duque y les dice que el emperador los traicionó. Entonces él y la doctora Kynes los llevan a un refugio de los Fremen. Aquí la doctora les dice que no puede decirle a otros planetas lo que hizo el emperador, porque aunque le crean, abrió una guerra de todas las casas contra el emperador. O sea, se haría un desmadre en toda la galaxia. En ese momento llegan los Ardaukar en modo sigilo, pero Duncan se da cuenta. Cierran las puertas para que no ataquen a Pul, y como el verdadero hombre que es, se queda a pelear contra los Ardaukar para darles tiempo de escapar. Ese es un verdadero hombre. Y en una batalla épica, se muere. La doctora Kynes les dice que sigan la luz y van a encontrar una nave para escapar. La nave solo es para dos personas, y como ella es una Freeman, puede sobrevivir en la arena y vir a avisar de este ataque. Entonces Pul y Jessica se van, pero cuando la doctora va a dar el aviso, los Ardaukar la atacan por traicionar al emperador, y antes de morir le pega a la arena y a todos se los come el gusano de arena. En el camino, Jessica se da cuenta que más naves los están siguiendo y empiezan a atacarlos hasta que les ganan y entran en una tormenta de arena. En otro lado, Ravan le dice al varón que los persiguieron hasta la tormenta, y está seguro que nadie sobrevive a eso, así que están muertos. Entonces el varón sale del lodo y ordena mandarle un mensaje a JD Prime para vender las especias, y también ordena matar a todos los Fremen. Obvio, los personajes principales no pueden morir, y vemos cómo se escondieron en la tormenta hasta que se fueron. Pero en el camino la nave se queda sin alas y caen. Aquí se ponen los trajes de los Fremen para sobrevivir, y caminan por el desierto mientras Pul vuelve a tener sus visiones. En ella siempre está con la misma mujer. Ve el cuchillo y conoce un poco más a los Fremen. Después caminan muchas horas, y con ayuda de una brújula que le dio Duncan, sabe que está cerca de la zona de los Siege, pero deben ser cuidadosos porque el gusano de arena se acerca. Así que caminan en modo sigilo, pero no sirve de nada porque el gusano de arena viene y se van a toda hostia. Solo que al final los alcanza y Pul lo ve cara a cara. En ese momento alguien golpea la arena, el gusano se va y llegan los Fremen a cargo de Stilgar. Él reconoce a Pul y les dice a los demás que no pueden tocarlo porque él es el elegido. Pero un Fremen no cree en esto y Stilgar le dice que pueden aceptar a Pul porque es joven y puede ayudarlos. Pero a Jessica no porque no está entrenada y es más vieja. Entonces Stilgar la ataca, pero Jessica sabe defenderse y al mismo tiempo Pul ataca a los Fremen y toma la altura como Obi-Wan para atacar a cualquiera que se mueva. Stilgar reconoce que juzgó mal a Jessica y le pide paz, entonces le ofrece su protección hasta llegar a Siege. Y en ese momento Pul se voltea y ve a la mujer de sus sueños. Ella es Chani, pero esto todavía no acaba. Un Fremen se opone a que Jessica se les una y la desafía en combate, pero Pul va a tomar su lugar. Entonces toca la pared y tiene otra visión donde alguien le gana en una pelea y una voz dice que Pul debe morir. Aquí Chani le dice que no cree que él sea el elegido, pero le da la navaja de sus visiones porque quiere que muera con honor. La navaja ha pertenecido a su familia desde siempre y está hecha con un diente del gusano de arena, así que va a ser un honor que muera con ella. Él le quiere decir de sus visiones, pero al final no lo hace y la batalla empieza. Va contra el mejor peleador de esa tribu. Pul le dice que se rinda, pero Stilgar nos dice que eso no se puede hacer, es una pelea a muerte. Entonces Pul está ganando y no lo quiere matar. Hasta su mamá se preocupa porque nunca ha matado a alguien. Pero en ese momento suena la música del Circo Soleil. Tiene una visión donde escucha Kwisatz Haderach y mata al Fremen. Pul no quería hacerlo, pero no tuvo otra opción, y todos reconocen lo que hizo. Aquí Stilgar le dice a Pul que ahora es uno de ellos porque tomó una vida por otra vida, pero Jessica les dice que no, Pul necesita salir del planeta antes de que lo maten. Solo que Pul sabe que su papá confiaba en la fuerza de los Fremen, y ahora su camino está en el desierto como lo ven sus visiones, y al final todos se van en camino a Siege para la segunda parte. Así termina Dune. Dune me gustó mucho, yo no conocía nada de este universo y de verdad está increíble. Me llamó mucho la atención que hay un imperio y varios planetas alrededor de él. Me recordó mucho Star Wars. La película está increíble, pero algo que me confundió mucho es que tiene algunas palabras y términos que no conocemos. Y la película ya quiere que demos por hecho esas palabras y qué significan. Pero esto es normal porque ya es un universo establecido. Y yo creo que en las siguientes películas, poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a estos términos. Pero como ya les dije, todo lo demás está increíble. Así que sí vale la pena verla y yo se las recomiendo. Y gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si les gustó el video dejen su like, comenten qué fue lo que más les gustó de la película y suscríbanse al canal. Yo soy Juan León y nos vemos en el próximo video. Claro que sí.